destino, buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final por culpa de un error fue noche amarga del corazón. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión, junto al dolor que abre una herida. Llega la trayendo tu amor. Alma, me duerme tu ventana. Ay, soy feliz por la mañana. No desesperes, un sueño más profundo. Sé que más no quieres, sé que duele más. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final por culpa de un error fue mucha amarga de corazón. Esa carta ya vuelve a tu antigua ilusión, tu dolor y alguna herida trae la vida, trayendo tu amor, trayendo tu amor, trayendo tu amor, trayendo tu amor. Ay, ja, si te ando tan herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Pero te he querido llamar lo que murió, llamar lo que murió, llamar lo que murió, llamar lo que murió, llamar lo que murió. Te buscan, che. Genaro. La 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 la
Ayer, antes de morir, les abrió la puerta de la jaula a todos y los dejó volar. ¡Qué alto que está! Carlos, ¿por qué? ¿Por qué? A él le hubiese gustado tanto de medirse de vos. Lo lamento. Por lo menos Genaro murió en su ley, como quisiéramos morir nosotros. Siempre dijo que quería que quedara esto para vos. Mira qué ricura eras. Aquí tendrías 5 meses más o menos. La última primavera me acordé tanto de vos. Todos esos chicos y chicas por la calle. Justo el día de tu cumpleaños. Vamos, come que te hace falta. A ver. El acordeón. Mira qué rico que eras. Dale, pasa, pasa. A ver, a ver. Uy, mira, cuando fueron a la feria. Vamos, que estás muy flaco. Comé, comé. Déjalo tranquilo. Así como va a tener ganas de volver. Pero mira cómo está. Ya se va Genaro y su acordeón. Genaro Venturini. Genaro. Alabado sea el Altísimo y que en su inmensa misericordia... reciba a este pecador que todos quisimos tanto. Él pecó. De todas las formas, como si fuera lo único que sabía hacer. Y sin embargo, con la generosidad que solo tienen los que albergan a Cristo en su corazón, supo proteger y cuidar a un niño de meses, aún contra la voluntad de algunos de nosotros. Así que espero que recibas en tu rebaño, Dios nuestro Señor, a este tu siervo. Vamos, 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 vamos.
Mira cómo te hiciste. ¿Cómo se te ocurre salir con un día así? Vení. Después hablamos. Vamos. Subí. ¿Mejor? Sí. ¿Se puede saber cómo mierda viniste a parar acá? ¿Qué sé yo? ¿Dónde estamos? ¿Cómo dónde estamos? Estamos muertos. Perdidos. Perdidos. Me gusta perderme. Entonces desaparece el tiempo y la distancia. ¡Nadie me viene a romper las pelotas! No tocaste. ¿Que no qué? Todos tocaron, aunque sea una canción. Te dejé mi acordeón y no fuiste capaz de tocar ni una sola nota. No pude. Mirá. Mirá cómo lo tenés. ¡Déjame de vivir, carajo! Me lo regalaste. Te lo dejé para que lo cuides. Déjame vivir. Ya sé, tu vida es tu vida. La puta, sirvió el agua. Échale un chorrito de agua fría. ¡No es lo mismo! ¡Ay, me quemé! ¡Me quemé! ¡Mira cómo me quemé! ¡Mira! No hay nada que el agua no cure. Eso te lo decía yo antes.
¿Qué voy a hacer ahora? ¿Dormir? Apenas salimos de Los Ángeles, te mandaste la primer cagada. Yo en mi vida había cambiado un pañal. Me miraste y me dije que tenía que quedarme con vos. Torna, pichino mío, torna con tu mamá, que ahora la nina nana te cantará. Torna, pichino mío, torna con tu mamá, que ahora la nina nana te cantará. Cabina, palud, que decime para fechar los pecos. Hey, cabeza, ¿le han pasado? El mate, ¿pa' hoy o pa' mañana? Dale, subí que se hace de día. Yo arreglé por uno, ¿eh? Si son dos, pagan dos. ¿Qué haces, cara de bolsa? Soy de bigote, pollita, 0KF. Eso, mamita, que se nos cae el mundo ya. Para papá, papá. Bien, cabeza, qué picante. Golpe y te hiciste ver con un matungo. A ver qué tal su paseo, a vos. ¡Ay, me matungo! ¡Qué asco! ¡Pero qué mierda que te dio! ¡Paseo, mate, a vos! ¡Qué mierda es esto! Parece pedo de vieja lo fiero que está. La hierba sin azúcar es para la vaca. Ya mismo paro y te mando para atrás. Quemaste todo, idiota. Che, decime de dónde sos vos. ¿No te han enseñado a hacer mate que para la gente? Toma. Pésalo de vuelta, pero con azúcar, por favor, Anda a cagar. Vos, guaso, ¿hasta dónde va? Para Los Ángeles. ¿A Los Ángeles? ¿Vas a Los Ángeles? ¿Los Ángeles por acá? ¿Sabes ir? Más vale que seguir. Yo vivo en Los Ángeles. En mi puta vida hoy hablo de Los Ángeles, yo. ¡Qué casualidad! ¿Qué mierda vas a hacer a Los Ángeles? Voy a visitar a mi vieja. Mi vieja vive con nosotros. La bruja se la banca bastante bien. Villa María es lo más grande que hay. Ahora hicieron un yopi nuevo. ¿No has visto? ¿No vieron lo que es? Que no lo hayamos visto antes. ¿Cómo decís que se llama tu vieja? Dale, che, que se fría. Eso sí. ¿Laburo? Ni palustra bota y en Villa María. Yo laburo en un taller. Hago changa, no me alcanza ni para el bondi. ¿Qué te pensás? ¿Que acá hay laburo? No, nene, hace dos días que salí a la ruta.
Para conseguir aunque sea para la comida. Acá en el pueblo ya ni las putas conseguimos trabajo. Lo que pasa es que ahora todas las minas cogen como putas, madre. Eso pasa. Hubiéramos llegado, pero no aguantó el cordobés, se durmió. Ay, estos zapatos, perdona, pero siempre me hacen lo mismo. Termino descalzo, pero son como mágicos. Apenas me los pongo, empieza acá el laburo así, impresionante. ¡Qué boronda que tengo! Le tendría que cobrar el doble a estos que llevan ganado. Es impresionante el tufo que porta. En cambio, hay otros, viste, que... Así enorme la cama, tiene aire acondicionado. Parece que estuviera en las nubes. El otro día en el taller arreglamos uno que venía de Chile. Tenía un equipo de música re groso. ¿Un pasacompax sería? Sí. Tocate algo en el acordeón. Soy batero yo. ¿So qué? Ay, me... ¡Qué! ¡A ver, culio! ¡Venga para acá, que se me hace tarde para ir a la feria! Si tenés unos manguitos, te atiendo en el viaje. Dale, no seas cagón, te voy a atender bien. No tengo plata, ¿sabes? Venga, mamita, vamos, a ver, se mueve, se mueve. ¡Ay, ay! ¡Sí! A ver, copito, che, copito. A ver, acá, acá. Más. Mamita, qué colita, más. Vine en casa. ¿Cuánto falta? Como una legua, más o menos. ¿Cuánto es eso? Como 6 kilómetros. Pasa un colectivo, pero yo no tengo intención de esperarlo. Así que vamos caminando nomás. ¿No venías por acá? Ay, a mí este aire así me encanta. Ay, qué pinta que tenés, nene. ¿Por qué no te arreglás un poquito? ¿Sí? Porque si no, tu vieja, ¿qué te va a decir? Se va a morir de un susto. Ella se murió. Disculpa, ¿hace mucho? O sea, yo era muy chico. No me acuerdo nada. Lo mismo acá, viste, mucho no cambió. Lo único que se han ido un montón desde que se llevaron las vías del tren. Parece, viste, esas películas de los pueblos fantasmas. Así estamos quedando, más o menos. ¿Vos ya sabés dónde te vas a quedar? ¡Qué cartetazo que bailamos! Me encanta, si bocha que no bailaba. Vos tenés un grupo, ¿no? ¿Cómo se llama? Vómito. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, puta madre! Lo único que me falta. Ay, por eso me revienta andar descalza estos zapatos de mierda. Ay, concha la lora. ¡Ay!
parió el colectivo de mierda. Yo no sé para qué traigo este soporte. Si no, no llegamos más. Dame que te lleve eso. Dame. A ver qué te pasa. A ver. Déjame ver. Eres todo hecho bosta. A ver. Ahora venís a casa y te pongo los pies en agua y sal y a ver cómo te mejora. La comunión. Toma, anda lo de Doña Cata y compras unos fideos y un cuarto de pan, ¿sí? Y me traes el vuelto. Pero anda a cambiarte primero, Juan. Buenas, don Ramón. Hola, mija. ¿Dalmiro está? Salió. Un momento. Listo. ¿Y esto? No, don Ramón. No. ¿De quién es esto, mija? ¿Cómo lo consiguió? Es de Carlos. El chico que venía conmigo. Gracias, Diosito, por proveer y por tu compañía también. Y por cuidármelo, Juancito, sobre todo. Para que no... ¿Te gustó? Está hermoso. ¿Qué pasa, don Ramón? Estamos lentos, don Ramón. ¿Y el dueño? Lo llevó los domingos. Uy. Ahí está. ¿Cómo te fue? Más o menos. ¿Y este? Pibe. Ahí está. Se cortó el cable del acelerador. No podía haber arreglado la ruta, pero acá más fácil y le cobro el doble. Así que trabajabas en un taller, ¿vos? Sí, de vez en cuando. Está bien. Apretá fuerte y no soltés, ¿eh? Dale, apretá. ¡Ay, pendejo de mierda! Ah, ni para apretar una tuerca serví. FM Paraíso. Y ahora, un tema que nos pidió Silvana. La cumbia de la lucecita roja, de los Mantieles. Cortita la pollera. Calmadito. Poniéndote rubor, flameando la cadera. Entrégame tu amor. Tus medias agujereadas, a orilla de la cañada. Zapatos de tacón, tan rojos como el sol. ¡Basta! ¿Te gusta, hermano?
Lo estoy llevando a entregar, comisario. ¿El changuito este? ¿De dónde ha salido? Está conmigo. ¡Guampú! Sí, hija, sí. No, no, no lo puedo. Juan, vení para acá. Esto es por tu culpa y ese amiguito de mierda que tenés. Comé, dejá ese ganso tranquilo. Tomá, te la ganaste, ¿eh? Uy, empanadas. Hace bocha que no como. ¿Qué pasa? ¿Estás picante? Ahí tenés la bandejita de los nenes. Es un poquitito de vino, siempre le das a otro, terminó. Un poquito nomás, como para darle un colorcito a la soda. Un poquitito, mirá. Va a dormir barbo esta noche. Don Ramón, después me hace el favor. ¿Sí? ¿Le toma el catecismo? Sí. ¿Puedo ir con vos a la tarde? Está bien. No me rompe la pelota, ¿te portás bien? Aparte, soy la que aprende a hacer laburo también. ¿O no? No te enojes. Cada vez somos más para comer en esta casa. Alguien más tiene que salir a laburar, ¿no? Yo me voy. ¿Vos te quedás porque tenés los pies hecho bolsa? No, ya estoy bien. Me pongo las zapas. Bueno, escuchate lo que dijo, ¿no? Que te quede. Mirá, haz lo que quieras, Este del agua con sal es lo mejor que hay. Mira que yo tengo kilómetros. Me voy a tener que conseguir un par de medias. Se me deshicieron. Esta noche te consigo una. ¿De dónde la vas a sacar? Ya voy a ver de dónde la saco. ¿Cómo laburás vos, eh? Y bueno, no soy yo sola. Si pudiera hacer otra cosa, es así. Disculpame, pero ni siquiera el nombre, ¿sabes? Tu hijo nunca te dijo nada, no te contó.
¿Y cómo vas a hacer para encontrarla? No sé. Mira, si querés te podés quedar en casa y te ayudo a buscarla, no sé. No, gracias. ¿No viste la onda de...? ¿De Almira? No. Es buen tipo. A mí me ayudó a buscar laburo, no sé. Mira, el domingo a la mañana viene el cura a dar catecismo y le podemos preguntar a él porque hace más tiempo que está acá. ¿El domingo? Sí, dale. Te quedás y de paso lo ayudás a Almira en el taller. ¿Sí? Y aparte así se te cura los pies también, ¿no? ¿Qué haces acá? Estaba cerrada la puerta. No me quisieron abrir. Lo mismo salí, porque si te veo acá de Almiro te mata. Las medias que te prometí. ¿Cómo aprieta la tuerca este porteño, viejo? A ver, déjame a mí. Déjame a mí que yo soy porteño. Te dejo vos que voy a buscar algo para hacer palanca. ¿Sabés cómo la sacó enseguida esa tuerca de mierda? Laburando solo, pibe. Tranquilo que no pasó nada, ¿eh? Pará, dejá de patalear. Dejá de patalear que no pasó nada. No seas mariquita. Ahí estamos. Ahí va, va queriendo. Buenas. Buenas, pero no para ustedes. ¿Ya está listo? ¿Qué va a estar listo? Parece que agarraste un cráter con esta rueda. Hizo pelota a los amortiguadores. Igual no se preocupen, ¿eh? Ya estamos terminando. ¿Cuánto le debo? Para usted, maestro, 150, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Cualquier cosita a sus órdenes, ¿eh? Hasta luego, doña. Gracias. Francisco, larga de eso, mira lo que traje. Uy, a ver, con todo lo que elaboraste. Wow. Y para vos hay esto, ¿eh? Unas medias, maquillaje. Estás loco, gastaste un montón de plata. Un perfumito, ¿eh? Ramón, acá tiene, ¿eh? El alquiler está mamando, ¿eh?
Y un vinito. Un vinito, no hay que mezclarlo con soda, ¿eh? Listo. Tíralo los mangos a Carlos. Laburó, ¿no? Toma. Pero decirle que se vaya, ¿eh? No tiene a dónde ir. Aparte, te puedo ayudar con el laburo. ¿Qué quiere que me rompa otro dedo? Mira cómo quedó. No seas maricón. Tiene sarna este hombre. Eso parece, ¿no? A ver, Changuito, tocate algo. ¿Qué va a tocar si no sabe? Dale, Carlos, tocate algo. Después. Te lo pido yo. Dale, toca para mí. Toca para mí. Llegó justo. Estuvieron chupando toda la noche. Ve el desastre que han hecho. Bueno, como siempre. Y encima el pibe este que se pasó de la raya. Bueno, yo venía a decirles que los espero a todos en la misa de las 8. A comulgar. ¿Eh? Ojo con este que no es de por acá, padre. No, son todos iguales ante Dios. Déjenmelos a mí. Se van a portar bien. ¿No? ¿Se van a portar bien? Sí, padre. Pero de acá se me van derechito a la iglesia, ¿entendido? Bueno, ¿y qué esperan? Váyanse. Buenas noches, padre. Hola. ¿Cansado por el viaje? No, son 70 kilómetros.
No, lo que me mata es madrugar. Eso sí me mata, ¿sabes? ¿No quiere tomar una copita antes de ir a orar? ¿Eh? Una. Una copita nomás. Una. Una. ¡Cholo! Trae una copita para el padre y para mí que invito yo, ¿eh? Sí. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, el domingo los chicos del catecismo tienen que venir acompañados de sus padres y de sus padrinos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos terminado la misa. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchacho, ¿terminó? Padre. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Registro de los muertos de Los Ángeles tiene? ¿De los fallecimientos? Sí, eso, ¿tiene? No. ¿Y de los nacimientos? Tampoco. Tenemos registro de los bautismos. Si la persona fue bautizada en el pueblo, bueno, figurará su nacimiento. ¿Se pueden ver esos? Sí, cómo no. ¿Sí? Vení. Carlos, vení. Vení a ver lo que te encontré. Dale, vení. Es este. Bueno, así que no sos de acá, vos. ¿Y a quién buscan? A él. ¿Y qué día naciste? 21 de septiembre del 77. Va, por lo menos me festejan ese día. Uy, el mismo día de la primavera. ¿Y cómo te llamas? Carlos. Acá, 77. Sí. Ni en otros meses tampoco, ¿eh? ¿Y usted no se acuerda, padre? No sé, hace tanto que está acá por esa fecha, los años, ¿no? Me acuerdo, no, lo que pasa es que a mí me transfirieron, como se iba todo el mundo, me transfirieron a Chacabuco, ¿sabes? ¿Y tu mamá? Me dijeron que murió. Vamos, Carlos, porque acá no vamos a encontrar nada. Gracias, padre, igual, ¿eh? No, de nada. Disculpe la molestia. De nada. Dijo que quería la quinta para la primavera. Pero, ¿para qué año? Y bueno, don Ramón, ¿qué sabe el tacho caramelo si nunca fue confitero? Vaya, denle una mano. Ayúdelo un poco. Deme. Tiene que dar la vuelta. Lo que estaba abajo queda arriba. Mm-hmm.
talleres tuvieron acá los del peaje. Hay que ver cuándo se van. Dejan basura a lo loco. Todo tipo de materiales. Parece que hay epidemia, polaco. Ahí está. ¿Ve? ¿Ve? A ver, no se ve. ¿A dónde? Ahí está. Ahí. ¿Eh? Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Ahí. ¿Cómo va, comisario? Veo que estuviste trabajando. Un poquito. No me armes quilombo. Que no se te vaya la mano, ¿eh? Dame que está buenísimo. Trae las semillas. Pronto. De a una. De a una. Más separadas. Bien, 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 bien. Menos profundo. De a una. Podríamos aprovechar para acomodar, ¿eh? Hace dos semanas que no hacemos otra cosa que acomodar. Si sigue así, me voy a tener que ir a la ruta. Ah, sí. ¿Yo qué le digo a mi clientela? ¿Qué clientela? Si es una semana que acá no entran ni las moscas. Es más, no sé para qué nos quedas a todas acá. También con ese tiempo. Yo a la ruta no voy. Me quedo acá. No tengo problema. Yo ya trabajé. No te digo que me hice el día, pero bueno. Mira, Loli, si sos puta es porque necesitas la plata. Para hacerte el día, te quedas en casita. En la ruta pasan cosas. Y vos sos una cagona que nunca va a salir de esta mierda. Perdóname, Fabiana, pero esta mierda por lo menos es un trabajo seguro. Lo que pasa es que vos, desde que te encontraste con ese loquito, ese te está llenando la cabeza. ¿Quién? Una meta, no tiene nada que ver. Es un tipo que está solo. ¿No averiguaron nada todavía? No. Hablamos con el cura, pero no sé, no había nada. ¿Pero no te das cuenta que te está usando? Solo por buscar a la madre, semejante quilombo. A ver cuánta de nosotras no sabe dónde está nuestra vieja. Es diferente, Feli, porque él es diferente. Es especial, es músico, qué sé yo. Te gusta. Decilo, porque a vos te gusta el flaco, Fabiana. ¿Cómo les encanta? ¿Les encanta hablar pelotudeces? Sí, me gusta. Imagínate, déjame hinchar. Y olorcito, pasame un trapito. Parece de que vino el pibe y te estás esmerando, ¿eh? Ella se esmera y vos bien que te aprovechás, ¿no? ¿Cómo? Ojito vos, ¿eh? Acá venla. Esto. ¿Cómo le fue hoy? Bien. Estaba la ruta llena de agua, tapé la sequía con un par de piedras y por lo menos pude levantar un par de autos. Después vino la codicia del peaje que se lo querían comer crudo. Día que estaba yo. ¿Vos fuiste a laburar hoy? ¿A dónde querés que vaya con este día? Bien, si necesitas algo, pedime, ¿eh? Ajá. Bueno, yo tampoco la apuré con el alquiler, ¿no, Ramón? Agarré un pancito, mandame el caracuco, vamos.
Che, Fabiana, yo me voy, ¿sabes? ¿Por qué? ¿A dónde te vas? Acá ya no hay nada más que hacer. No encontré lo que buscaba. ¿Me mandaste a mí? Si yo me quedo acá, se va a armar un quilombo. ¡Don Ramón! ¿Qué pasa? ¡Mire! ¡Y! ¿Eh? Momento. ¿Momento qué? Que parece que el único que labura acá soy yo, ¿no? ¡Para! Carlos va a seguir tocando porque se lo pido yo. Thank you.
¿Le gustó? Sí. Lo escuché. Esto lo escuché. Así, tal cual. Venía una orquesta todos los años, antes que levantaran el tren. ¿Y cómo? Me gustaba bailar con ella. Genaro. Fabiana. ¿Qué haces acá? Disculpame, tengo que hablar con vos. Estoy laburando. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Conoces alguna partera por acá? ¿Vas a ser papá? Una partera vieja, supongo. ¿No repartes, Che? Nada que reparto yo. Te veo después porque con este tipo no se jode. Vamos. Espera, vení. Sentate. Sí, sentate. Había una doctora jovencita, pero se fue hace un año. La única que queda es una secundina. Está demasiado vieja para irse. Es de la mano santa, ¿sabes? Ya no pertenece a este mundo. Yo quería saber. Ojo con lo que querés saber. A veces hay cosas que nos convienen. Yo nací acá en este pueblo. En ese tiempo, cualquier bicho que estuviera por parir, me venían a buscar a mí. ¿Cuántos años tenés? 21. Vos naciste acá. Seguro que el primer chirlo en el culo te lo di yo. ¿Y tu madre? No sé, me dijeron que murió. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde empezó?
¿Te vas a laburar? Así parece, ¿no? Como te dieron, ¿eh? ¿Mancito? Está durmiendo, sábado. ¿Carlos está durmiendo también? Sí, pero en otro lado. Porque acá no vino. No. No puede ser. ¿Carlos? Se fue. ¿Cuándo? Anoche. No se va a ir sin el acordeón. Lo tenés que cuidar. No le puede pasar nada. Va a estar todo bien. ¿Eh? Siempre estuvo todo bien. Fabiana, ¿estás bien? ¡Fabiana! ¿Por qué no te das cuenta que te quiero? La encontraste, ¿eh? La buscaste y la encontraste. Bien, ¿eh? Bien. Ahora, ¿por qué no te vas y lo dejás tranquilo? ¿Eh? ¿Por qué no te vas? ¡Salí! ¡Salí! ¿Por qué no te vas? ¿Está bien?
estás aplastando. Parece como si fuera hoy. Todos esperaban la primavera. Pero llovió todo el día. Tenía 18 años. Era más chica que yo. Mañana volvés, venite a esta casa de noche y mañana volvés. Si vos no te querés venir conmigo, yo me voy a quedar con vos. Necesito estar solo, Fabiana. Solo. ¿Qué tal? Buenas noches, padre. Buen día. ¿Por qué no aprovecha y se va? ¿Qué pasa? No me diga que no le avisé. Bueno, les aviso que a las 8 los espero a todos en misa, que va a haber comunión. Y entonces Jesucristo dijo, vete, mujer, yo no te condeno. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Palabra de Dios. A buscar. ¿Quieres saber? Cuerpo de Cristo. Doña Secundina me dijo que estabas acá. ¿La conocía? Sí. Sí que la conocía. ¿Qué
gracias. ¿Quieres, Carlos? No tengo hambre. ¿Y Juan? ¿Estudiaste los mandamientos? Vení, mi amor. Vamos a ver unos dibujitos. ¿Querés? No me diga que no le avisé, padre. Permiso. ¿Cómo pudo vivir sin saber lo que le había pasado? Yo me hice cargo de mi hijo. ¿Por qué usted no se hizo cargo del suyo? Hija, Fabiana, por Dios. No me venga a hablar de Dios. Fabiana, cállate. En mi casa yo digo lo que quiero. Yo te comprendo. No es el momento. No es el momento. ¿Y cuando mierda es el momento, entonces? ¡Basta! Bien, ¿no? Sí. ¿Te trataron bien? Sí, sí. Bueno, si precisas algo. Al final te quedaste con Genaro. Él se quedó conmigo. Era un buen hombre. Yo quisiera que vos sepas que no fue algo sucio ni morboso, ni siquiera fue premeditado. Simplemente ocurrió. Ella estaba tan feliz teniéndote en la barriga, tan feliz estaba. Y yo estaba aterrorizado. Tenía un miedo. Por mi función. Y lo único que me sacaba el miedo era la alegría de ella. ¿Cómo era? Era linda. Era muy linda. Era simpática. Un poco tímida, quizá. Su madre trabajaba acá, con nosotros. ¿Mi abuela? Sí. ¿Vive? No. Quiero saber dónde vivía. Quiero saber dónde nací. Terminá de comer y te llevo. Ya terminé. Ahí está. Acá naciste. En este lugar, acá. Thank you.
Para usted existe Dios, padre, ¿no? Claro que existe. No, no, no. Perdóname. Perdóname. Me tenés que perdonar. Vos buscabas tu origen. Ese un hombre que cree en Dios. Y nada más. Nada más. Perdona. Thank you.
Parece que se viene el buen tiempo, aunque nunca se sabe. Sí, la llama se veía desde lejos, ¿eh? Papá. Decime, esa ruta va para el oeste. ¿El sol? ¿Dónde está el sol? Ah, allá está el sol. Allá está el sol. El este. El este. El este. ¡A transar! Bye.